Así es, Jackie, televidentes de Noticieros, hoy mismo nos encontramos en la Dirección Departamental de Educación, ya que maestros están llegando a este sector de San Pedro Sula, donde están las instalaciones de la Departamental de Educación, a exigir que les otorguen las plazas que ganaron mediante concurso, esto que se realizó en el 2022. Estamos en el 2024 y todavía no les asignan sus respectivas plazas. ¿Cuál es su nombre, profesora? Muy buenos días, mi nombre es Evelyn Domínguez. El día de hoy pues decidimos los maestros que se han sido agraviados, ¿verdad? Que no fuimos colocados, ¿verdad? Con nuestra permanencia o llamados a audiencia para que nosotros fuéramos asignados a nuestras respectivas plazas. Entonces el día de hoy estamos aquí exigiendo nuestro derecho que por ley nos corresponde, ya que aquí en la departamental de Cortés se han violado nuestros derechos. ¿En qué motivo? No se ha respetado el orden de prelación, se han asignado plazas a maestros con nota por debajo de la nuestra, entonces es un acto de corrupción, ¿verdad? Entonces aquí estamos el día de hoy para exigir nuestro derecho y nos vamos a tomar la departamental de una manera definida, hasta que nos resuelva, indefinida. O sea, usted está manifestando que aquí le están otorgando plazas a maestros que participaron en el concurso, aprobaron, pero con nota bajísima. Con nota baja de la de nosotros. Entonces, el día de hoy nosotros estamos exigiendo aquí a las máximas autoridades que nos escuchen y que nos resuelvan nuestro problema, ¿verdad? Porque tenemos encima un nuevo concurso del año 2024 y todavía no nos han resuelto a nosotros. Entonces, el día de hoy nosotros venimos a exigir nuestro derecho que por ley nos corresponde. Entonces queremos que nos tomen en cuenta, que lleguemos al diálogo, ¿verdad?, con la comisión que tenemos para poder negociar, llegar a un acuerdo qué va a pasar con nosotros. Así es. ¿Cuál es su nombre, profesora? Mi nombre es Mari Romero, licenciada en Educación Básica, y pues como decía mi compañera, nos hemos apostado para eso, porque tenemos pruebas en nuestras manos donde han sido colocados maestros con nota por muy debajo de la nuestra y sobre todo irrespetando el derecho de prelación del cual hablaron las autoridades que no se iba a violentar hasta el último nombramiento. Esa es nuestra molestia y por eso estamos aquí indignados. Hemos sentido que han abusado de nosotros como docentes. ¿Se sienten engañados por el ministro de Educación? ¿Cómo le puedo decir? Yo estoy aquí por mi derecho y el de las compañeras. Somos varios los agraviados. ¿Cuántos son? Participamos 1.253, de ellos solo se colocó hasta el 650, no se nos dio ninguna explicación. Las primeras audiencias fueron muy buenas, teníamos confianza de que todo se iba a hacer de esa manera, pero luego fueron traídas a la departamental a puerta cerrada, de ahí no sabemos nada. Y como mi compañera lo decía, en el lenguaje argón, tenemos en el lomo un nuevo concurso. Si no hay estructuras, ¿dónde nos van a colocar a nosotros que somos del pasado concurso y dónde van a colocar los nuevos docentes que aprueben este concurso 2024? Profesora, este es un caso que la Fiscalía debe investigar. ¿Cómo es posible que ustedes tienen nota alta y se están ayudando, se le están dando plazas a otros maestros con nota baja? Así es, nosotros hacemos un llamado el día de hoy, ¿verdad?, a la Fiscalía que nos ayude, a los derechos humanos también, que investiguen las diferentes departamentales, porque créanme, no solo en la departamental de Cortés, el día de hoy también está tomada la departamental de Lloro, donde también hay actos de corrupción, y en las diferentes departamentales. Muchos compañeros se quedan callados, no alzan la voz, no se unen a la lucha porque tienen miedo. Pero yo el día de hoy, yo invito a mis compañeros que defendamos nuestro concurso 2022 y que se vengan, que pierdan el miedo y que vengan aquí a la departamental, que aquí vamos a estar. ¿Cuántos maestros han sido favorecidos por el actual ministro de Educación con nota baja y dándoles plazas? Pues en sí no tenemos un número exacto porque no podemos conseguir todas las pruebas porque a veces las esconden, ¿verdad? Hablándolo en un lenguaje coloquial, las esconden. Entonces aquí estamos y tenemos varias pruebas y aquí las andamos. Entonces queremos que el día de hoy nos escuchamos. Vamos a ver, aquí permítame. Aquí andamos una, mira. Ajá. Aquí está. Vamos a ver. Y las otras compañeras. Constancia, concurso docente. Vamos a ver aquí. Eso no cuesta aquí en Noticieros hoy mismo. Número de acta especial. Aquí está el número de ubicación de ella, miren. Número 953, llegaron hasta el 651. Nota 7650, ¿y usted cuánto sacó?
Yo tengo una nota de 78.5. ¿Y a ella sí le asignaron plaza? 76.50. ¿Y en el orden de prelación ella está en el 600? 86. ¿Y ella está colocada y ella 953? 953. Es uno de los actos de corrupción que tenemos. Hay nombramientos falsos, también tenemos una compañera con un nombramiento falso, y así como esos hay más. Entonces lo que exigimos es una explicación de parte del ministro. Nosotros le hacemos un llamado al ministro de Educación, Daniel Esponda, a la presidenta, que por favor nos resuelvan. Nosotros hemos andado de un lado para otro queriendo que nos resuelvan, no se nos ha dado ninguna respuesta. Dentro del grupo de compañeros hay algunos sin trabajo, hay otros haciendo otro tipo de actividades para poder solventar un poco la necesidad, otros están con Proeco. Entonces necesitamos, nosotros con derecho ganamos ese concurso, aprobamos una nota con derecho asistido y exigimos respuesta, por favor, señora presidenta, ministro Daniel Esponda. Bueno, muchas gracias. Bueno, siguen llegando más maestros acá. Esta es la triste realidad en materia de educación que atraviesa el pueblo hondureño. Así que tanta necesidad de maestros en diferentes partes del país, especialmente aquí en Cortés, en San Pedro Sula, pero están favoreciendo a otros que sacaron notas y que de acuerdo en el listado están por muy debajo donde ellas están. Vamos a ver qué pasa, ministro de Educación, señor Esponda, dele respuesta a los maestros. Retornamos a los estudios de Noticieros hoy mismo.